Hola familia de CDA Miami y amigos, todos los que nos están mirando en este momento. Es viernes, así que vamos a terminar esta semana igual en oración. Hoy me gustaría que me acompañen a darle gracias a Dios, no a pedirle nada, sino a darle gracias por todo lo que Él ha hecho en esta semana y todo lo que va a hacer. Yo quiero leer Salmo 100. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que Él es el Señor, es Dios. Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Oremos. Gracias, Señor, por este día. Yo alabo tu nombre, Señor. Yo reconozco tu grandeza en el día de hoy. Yo te doy gracias, hoy quiero darte gracias. Queremos darte gracias por todos tus favores, mi Dios. Yo te doy gracias por esa protección a nuestros hijos, por todo lo que tú nos proteges a diario. Ay, a veces nos damos cuenta, pero la mayoría, el 99% de las veces no nos damos cuenta de todo lo que tú haces por nosotros. Te doy gracias, Padre. Así como cuando mis hijos me dan gracias, yo me siento tan bien. Cuando me dan gracias, cuando les sirvo la comida, cuando me dan gracias, cuando yo los llevo a cualquier lugar, eso me estimula a mí a seguirlos amando y a seguirles sirviendo, Señor. De igual manera, yo sé que tú te derrites cuando nosotros te damos las gracias y reconocemos absolutamente todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Gracias, gracias por tu Hijo amado Jesús, gracias por esa salvación que no merecemos, gracias por haber pagado el precio por nuestros pecados y por habernos redimido, Señor. Yo te doy gracias por todo lo que tú vas a seguir haciendo todos los días de este año, porque tus misericordias, Padre, son nuevas cada mañana y tu bendición es grande para todos aquellos que deciden poner su vida en tus manos, Señor. Gracias una vez más. No me cansaré de darte las gracias, Señor. En el nombre de Jesús y con el poder de tu Santo Espíritu, gracias, Señor. Amén. Los invito el sábado a que traigan a sus niños a nuestro servicio de niños que tenemos a las 7, de 7 a 8. Y el domingo tenemos dos servicios, uno a las 9 y otro a las 11. Vengan, congréguense con nosotros y sientan la presencia de Dios en su vida. Thank you.